Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Paloma por si no me conocen y bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, en este video voy a responder las preguntas que he evadido, que en realidad no es que he evadido porque no son preguntas tan como que wow. Pero les pedí que me hagan preguntas en mis dos últimos videos y me hicieron, así que vamos a responderlas. Y bueno, la primera pregunta es ¿qué youtubers se caen mal? Y la verdad es que no es que conozca tantos youtubers como para decir este me cae mal, este me cae mal. Y aparte no es que los conozco personalmente a todos. Así que no, o sea, siento para que alguien te caiga mal tendrías que conocerlo. Pero unos youtubers que en verdad me parecen como son los hermanos Paul, o sea, Jake Paul, Logan Paul, que la verdad que han tenido mucha controversia y lo que hacen en YouTube no me parece exactamente correcto. Me parece que Jake es el peor de todos, Logan no me parece tan malo, pero Jake sí me parece que es súper irrespetuoso. No, o sea, no representa a los youtubers como algo bueno, como que les ha dado como una mala imagen. Un youtuber que me dio como que medio mala espina fue Kika Nieto. O sea, no lo conozco personalmente ni nada, pero cuando hizo su video de preguntas y respuestas y puso como que LGBTQ en su thumbnail. Y bueno, como hace hablar de las personas homosexuales, tipo de una manera despectiva, porque diciendo que ella los aceptaba o los soportaba o algo así. Bueno, eso me pareció 100% mal, obviamente. Pero bueno, Kika no la conozco, sé que se disculpó. Me pareció que teniendo tantos seguidores debería de haberse dado cuenta de que poner eso no estaría bien. Pero bueno, la gente se equivoca y bueno, eso me pareció medio malo de ella. Pero aparte de eso, no tengo ningún youtuber que como que conozco que me caiga mal. Y bueno, la verdad que eso es todo, no hay ningún youtuber que en realidad me cae, que les podría decir que me cae muy mal. La siguiente pregunta es, si te ofrecieran para aparecer en televisión y concursar en algún programa de competencia, ¿asistirías? Y la verdad que no. Y la verdad que no, porque soy cero atlética, yo no soy muy como atlética y en esos programas de como combate, esto es guerra, en verdad sí tienes que poder hacer algo porque siempre veo como que, bueno, antes veía eso de guerra, no veo, pero veía que entraban chicas que ni siquiera, no sé, no podían hacer nada y les molestaban porque no podían hacer nada y siento que yo sería una de esas chicas que entra y literalmente no puede hacer nada y hace el equipo perder y sería horrible, en verdad. Sí que pagan súper bien en esos programas, pero la verdad que no sé, no me gustaría, aparte no me gusta que los uniformes tienen que ser tan chiquitos, como que no me sentiría cómoda en televisión con un uniforme que con las justas me cubre el poto, así que la verdad que no iría. Sé que un montón de gente lo hace porque pagan súper bien, en verdad sí, y quizás por ese lado, pero la verdad que no tengo la necesidad de meterme en un programa de competencia. Pero si tú te quieres meter en un programa de competencia y te sientes cómodo con tu cuerpo y eres como deportista, 100% métete. Como que sé un montón de gente que se mete para ahorrar plata y después como hacer un negocio o hacer algo. Entonces como que si lo haces de la manera inteligente, no solo porque quieres ser famosita en la farándula, me parece una súper buena manera de como que ganar dinero y hacer tu emprendimiento, por así decirlo. Y bueno, la siguiente pregunta es ¿quieres tener hijos? Y la verdad que es una pregunta de sí y no, porque yo nunca de chica me imaginaba como que ser mamá. O sea, sé que un montón de chicas es como que quieren ser mamá joven y se imaginan casadas. Y yo nunca me imaginé casada con hijos, tipo, nunca me imaginé así. No sé, no es como uno de mis sueños no es casarme y tener hijos, para nada. O sea, sí, pasa, ya pasará, pero no es como, no es algo que necesito, que siento que necesite o que quiero en ese momento. Por otra parte, tengo 22, no es que, o sea, no me imagino teniendo un bebé ahorita, para nada. O sea, no me imagino casándome a los 22 ni teniendo un hijo, así que por ahora no me imagino, no sé cuánto tiempo me durará el no me imagino, pero no es una meta en la vida tener hijos o casarme. Así que sí, eso. La siguiente pregunta es un poco más picante. Es, ¿alguna vez fuiste infiel? Y no, yo nunca he sido infiel en ninguna relación, en nada, en verdad, nunca he sentido la necesidad de ser infiel. La verdad que no entiendo ser infiel. Claramente estás perfectamente consciente de lo que estás haciendo cuando estás siendo infiel. No entienden cómo alguien le puede hacer eso a su pareja, honestamente. Y para chismosearles, a mí me han sido infiel y la verdad que fue horrible y no entiendo cómo una persona puede hacer eso, honestamente. Pero bueno, hay gente que lo hace como que muy descaradamente. Y chicos, no sean infieles porque les va a regresar mil veces por el karma. La siguiente pregunta es, ¿por qué te fuiste a Argentina y no a otro país? Y la verdad que mi historia porque vine a Argentina la he grabado varias veces y nunca puedo ponerla, como que siempre que la grabo comienzo a llorar, creo, o pasa algo y no me gusta como que el video nunca lo subo. Para hacerlo corto, yo nunca pensé en estudiar afuera, tipo, nunca fue una idea mía, no era lo que pensaba en el colegio para nada, pensaba estudiar en Lima tranquilamente. Pero a mi hermana se le ocurrió venir a estudiar a Argentina, ella fue la que se le ocurrió. Y me pasó la idea a mí, le pasó la idea a mis papás y todos como que estuvieron de acuerdo con la idea.
Y yo nunca había venido a Argentina, nunca había visitado Argentina, solo sabía Argentina porque hacía Ángeles y esas series y Floricienta y Rebelde Way. Era lo único que sabía de Buenos Aires. Mi papá se había venido varias veces a Buenos Aires, entonces ellos como que conocían la ciudad bastante bien. Pero yo la verdad que no tenía idea y me recontra mandé a venir a estudiar acá. Y la verdad que no me arrepiento para nada, es una ciudad súper chévere. Lo que sí quizás me hubiera gustado más irme a estudiar a Europa, como a Barcelona o Madrid, o quizás a Estados Unidos. Siento que me hubiera gustado más, pero Buenos Aires también es una buena ciudad para jóvenes extranjeros estudiantes. Así que sí, esa fue la razón para que me vine a Argentina. En verdad es súper como aleatoria, no era como que... no fue muy planeado ni nada. Bueno, las siguientes preguntas son de Lucy. La primera pregunta que me hace es ¿cuántos novios has tenido? Y la verdad que he salido con varios chicos, pero yo considero que solo tenía un novio. Como que real, para mí solo tenía un novio. Y fue una relación no tan larga tampoco, así que sí. La siguiente es ¿cuál fue tu momento más incómodo? La verdad que no he tenido muchas cosas vergonzosas que me hayan pasado, que diría trágame tierra. Por lo menos ahorita no me acuerdo de ninguna. Lo único que sería, para mí creo que era vergonzoso antes era hablar en público. Cuando recién entré a la universidad, yo en el colegio hablaba en público súper tranqui, pero era porque había estado con un grupo de alumnos, tipo de chicas, por demasiados años. Obviamente no me da vergüenza para nada pararme y conocer a las profesoras. Pero en la universidad no sé por qué me daba demasiados nervios hablar en público. Era, o sea, nivel me ponía nerviosa, me daba náuseas, algo horrible. Y creo que eso era vergonzoso porque se me notaba, tipo, cuando hablaba, yo estaba nerviosa y como me pongo nerviosa hablo, o sea, yo de por sí no vocalizo tanto y hablo rápido. Entonces cuando me pongo nerviosa, vocalizo menos y hablo mucho más rápido. Entonces no se me entiende nada. Y la gente se daba cuenta obviamente cuando me ponía nerviosa y se notaba, tipo, te dabas cuenta. Entonces creo que eso de hecho es vergonzoso. Pero ahora felizmente no me pasa eso. Ahora como que sí hablo rápido porque sí me pongo nerviosa, pero ahora como... es súper tranqui para mí exponer en la universidad. Ya no me pasa lo que me pasaba al comienzo. Pero sí, era rarazo porque yo no me imaginaba que a mí nunca me pase eso. Porque soy como que súper extrovertida a veces. También soy introvertida, pero soy más que nada extrovertida. Entonces parecía rarísimo que me dé nervios. Pero sí, eso. Alison me hace dos preguntas. La primera es, ¿has sentido envidia? Y honestamente sí, obviamente. Para mí todo el mundo siente envidia. Es algo demasiado normal de sentir. Pero yo creo que es lo que haces con la envidia y cómo la manejas lo que te hace diferente a otras personas. Tipo, si usas tu envidia para como que realmente odiar a la persona y decir como que ay, como que, no sé, cosas negativas sobre la persona. O usar tu envidia y para decir como que, ¿sabes qué? Bien por ella, qué bueno que lo haya hecho, qué bueno que haya conseguido todo lo que ha conseguido. Y bueno, hay que ver cómo lo hizo. Si yo quiero conseguir, lo voy a buscar también y lo voy a conseguir. O sea, para mí hay envidia buena y envidia mala. La envidia buena siento que te empuja a hacer más y como que admirar a la persona que lo está haciendo y no como que... la envidia mala que te hace como que hablar mal de ella o como mirarla mal por envidia. Así que bueno, de hecho sí, para mí todo el mundo tiene envidia. Y la verdad que no me parece malo tener envidia, me parece malo cómo la manejas, si la manejas bien o la manejas mal. Y bueno, la siguiente pregunta es, ¿te operarías? Y honestamente sí, yo me quiero operar la nariz desde que tengo como 15. Intermitentemente me la quiero operar y no me la quiero operar. Como que por un tiempo me la quería operar y por otro ya no me la quería operar. Pero la verdad que ahora si me dices como que te puedes operar la nariz, la verdad que creo que sí me lo operaría, porque la verdad que no me gusta mucho. Lo único que me gustaría es que como el tabique me lo pongan como más liso, como tiene un bump, tiene como un bump ahí. Pero me da un poco de miedo la verdad la idea de la cirugía, como que te pongan anestesia y como que te duerman, no sé, eso me da miedo. Pero lo único que me operaría realmente sería la nariz, si es que podría. A veces dudo, como a veces en verdad sí quiero y a veces como ya no quiero, así que es como... por épocas que me provoca operarme y por épocas que no. Y bueno, la última pregunta que tenemos es ¿qué odias de Perú? Y primero que nada, yo soy peruana, amo el Perú. De verdad, honestamente, me encanta mi país. He viajado un montón de regiones y departamentos y me encanta. Pero lo único que de verdad me disgusta enormemente de Perú es la cantidad de corrupción que hay. Que es una cosa de locos, en verdad, con todo lo que está pasando últimamente también. Y la cantidad de feminicidios que hay. Y... ¿cómo no se hace nada al respecto? ¿Cómo realmente la gente no hace nada? O sea, vemos cómo las mujeres son agredidas y asesinadas y por unos días la gente se indigna, hay marchas, que parece bien que haya marchas, los noticieros los ponen y después no le pasa nada a la persona. O le pasa algo leve, o le pasa, pero era porque fue algo tan extremo que no había otra manera de que no le pase algo, pero...
un montón de casos de violaciones, los jueces no los condenan. Entonces es como que eso me parece algo horrible. Es un país en el que vivo siendo mujer, es como que súper peligroso si lo ven de ese lado. Y bueno, por otro lado, lo que me encanta de Perú, hay que resaltar que me encanta la gente, porque la gente en verdad es... Yo sé que a veces los peruanos nos podemos quejar de los mismos peruanos. La verdad que el peruano es súper amigable, se nota la diferencia cuando estás en Perú, cuando estás en otro país, realmente se nota en todos lados. Así que me encanta la vibra del peruano, del peruano a la peruana. Y bueno, también me encanta obviamente la comida, me encanta que tengamos tanta cultura, me encanta que tengamos tantos lugares lindos. Tenemos la costa, la sierra, la selva, tenemos Machu Picchu, tenemos playas, tenemos la selva, como ya dije. Tenemos un montón de cosas realmente hermosas, un montón de cultura, que un montón de países no tienen. No todos los países del mundo tienen tanta cultura como tiene Perú. Y es súper interesante aprender la cultura peruana. Y bueno chicos, ese fue el video, esas fueron las preguntas que he evadido, que en realidad eso es más que un Q&A. Pero cuando les dije que me dan preguntas, me hicieron esas preguntas. Así que bueno, ojalá les haya gustado el video. No se olviden de darle like y de suscribirse. Y de activar las campanitas de notificación para que sepan cuando subo un nuevo video. Y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!